Nuestro invitado a continuación es miembro del Comité Central del PLD. Además, uno de los coordinadores provinciales del proyecto político que lidera el expresidente de la República y presidente del PLD, Leonel Fernández. Le recibimos en entrevista especial al profesor José Izquierdo, dirigente político del PLD. Aquí lo recibimos porque lo queremos, a nuestro buen amigo, el profesor Izquierdo. Aquí lo recibimos porque lo queremos, a nuestro buen amigo, el profesor Izquierdo. Aquí lo recibimos porque lo queremos, a nuestro buen amigo, el profesor Izquierdo. ¡Profesor! Recibimos porque lo queremos a nuestro buen amigo, el profesor Izquierdo. Aquí lo recibimos porque lo queremos a nuestro buen amigo, el profesor Izquierdo. Profe, saludos. Buenas noches. Buenas noches. A la verdad que usted tiene un olorcito a poder. Que es increíble. Sí. Un honor como gobierno. Mire esa banda, ¿cómo está? ¿Eh? Ya. Usted se ha burlado en estos días de la gente, profesor. No. Pero ha echado vaina. Antes de eso, en lo que los muchachos tocaban, bueno, y cuando estaba parado ahí, sí. Yo lo que estaba observando es el flow de todos ustedes, los hombres y las mujeres. No, eso no es verdad. La próxima vez tengo que pensar con qué voy a venir. Eso no es verdad, profe. Usted estaba en otra cosa, profe. Bajaron duro ustedes. profe, la no reelección la paró Leonel, ¿fue? Sí, claro. ¿Cómo así? Bueno, tú sabes que eso estaba montado. Tú tienes amigos en todos los niveles, te decían, no, eso está resuelto, eso está montado, eso está listo. Pero el presidente Leonel Fernández había dicho desde el principio que no estaba de acuerdo, que era incorrecto. Y bueno, en su discurso, frente a la explanada de la Cámara de Diputados, el presidente Fernández le dijo... ¿Usted fue allá, profe? Sí, claro. ¿Y se mojó? Un tolete mojada. ¿Qué agua es? Y sí. Un brisero. Ok. Grande. Y el presidente le dijo, Fernández, presidente Medina, que lo quería mucho, que lo respetaba mucho. Pero ¿quién le dijo? ¿Leonel? Leonel a Danilo. A Danilo le dijo. Pero que lo quería mucho, que lo respetaba mucho. ¿Qué pasa? Pero... ¿Pero qué? Que en esta oportunidad no podía respaldarlo con el tema de la modificación a la Constitución. Pero ahora la situación tiene otro color y se percibe que los candidatos que son del cuadro de Danilo van todo contra Leonel. ¿Usted no tiene temor de que le den su pela? Eso es burla. No, pero mira. No, pero eso es burla. Eso es como una risa de lado así. ¿Qué? Eso es burla. No, tengo que reírme porque mira, tú recordarás que... Algunos de los que están aspirando eran ministros del gobierno. ¿Cómo quién? Domínguez Brito. Carlos Amarante Baré. Baré. En el caso mismo de Temo Montá. Temito. Aunque lo sacaron por otra razón. Pero ¿por qué sacaron a Temito? No, por el tema de Odebrecht. ¿Cómo es? Pero el tema de Odebrecht... ¿Sacaron a quién? No, a Temito, creo. ¿Cómo va a ser? Lo sacaron preso y... ¿A Temito? Lo, sí. ¿Oiga usted a Temito? ¿Qué? ¿A Temo? Bueno... Y otros Temo renunciaron mío. Renunciaron para irse a buscar la presidencia de la República. Para ir a buscar la presidencia. Y Temo por Temo. Después de haber trabajado más de un año, todos, las encuestas que se hacen, ninguno marca nada. ¿Cómo así? O marca muy poca cosa. ¿Qué pasa? Todos juntos no llegan a un 10%. ¿Y ahora con la inclusión de Gonzalo Castillo? ¡Ay! Bueno, se agrega un séptimo, lo que significa que todo ese escenario, los votos que son de Danilo, estarían divididos entre seis.
¿Cómo así? Para repartirlo entre ellos seis. Resulta que se dijo que Leonel Fernández representaba el sector minoritario del PLD. Eso era lo que se decía, ¿verdad? Entre Danilo y Leonel. El sector minoritario ha querido imponerse. Pero ahora hay que juntar todo el paquete con Leonel a ver. ¿Cómo hacer? A ver si vencen a que represente el sector minoritario. Wow. ¿Usted no cree que con la fuerza interna de Danilo exista un problema si todos se abocan a Gonzalo Castillo, que tiene el dinero para aplastar a Leonel? No, mira. Óyeme esto, Nelson. Los liderazgos no se compran. Tú no puedes decirle a uno de los muchachos tuyos aquí. No, aquí no hay nadie conmigo. Búscame un delivery y mándame ahí a una plaza de eso, a un súper de eso, y tráeme un líder. Pues eso no lo venden en la plaza. Los líderes se forman, tardan mucho tiempo para llegar a la presidencia. Balaguer entró con Trujillo en el 30 y vino a ser presidente en el 66, 36 años después. Una pregunta que yo me entiendo. Sí, Juan Bosch fundó el PRD en Cuba en el 39 y vino a ser presidente en el 63. Y Antonio Guzmán entró en política en el 58 y vino a ser político en el 79. Hipólito Mejía arrancó en el 80 con Antonio Guzmán y fue en el 2000. Duran 20 años todos. Oye, una pregunta. Danilo Medina comenzó a aspirar en el 98, recuérdate. Sí. Y fue en el 2012 que se convirtió en presidente. Tú no puedes pretender, nadie puede pretender que Gonzalo en 2 meses, faltan 2 meses para la primaria, Nelson, 2 meses. 2 meses. 60 días, 62. Sí. Él se va a convertir en el líder que va a derrotar al presidente Leonel Fernández. El que se crea eso está perdido. Pero dice que Danilo lo lleva ahí. Que Danilo se lo va a montar ahí, a Carlito Mé. Cargado. Pero es que tiene que montarse los otros seis también. Dejar solo los otros seis. Y entre los otros seis, ¿existe alguno que pueda pasar a la fila de Leonel Fernández? No, bueno, todos van a pasar después del día 6. Todos van a pasar. Ahora, para ganarle una primaria abierta a Leonel Fernández, se juntan los seis, lo apoya quien lo apoye, y ninguno de ellos sacará. Te voy a decir esto. No sacará un 20%, no llega a un 20% frente a Leonel. Es decir, yo estimo que Leonel ganaría por encima del 80% de los votos. Y no es mucho eso, profe. No, cuando Leonel participó la primera vez, que era un desconocido prácticamente, sí, enfrentó a Noje Botello y Euclides Gutiérrez Félix. Los Roca. Noje Botello había sido ya presidente de la Cámara de Diputados, sí, y un hombre de la primera línea del PLD, Euclides Gutiérrez Félix, de primera línea del PLD. ¿Tú sabes qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que Leonel Fernández sacó un 94%. ¿Qué pasó? Y si analizamos ahora mismo, en cuanto a liderazgo se refiere, usted que es conocedor al dedillo de su partido, el PLD, ¿quién es más líder? Piense bien lo que va a decir. ¿Quién es más líder, Danilo o Leonel? Vamos a hablar por resultados. ¿Cuáles son los resultados? Oh, mira, en el 2007, 2006, se enfrentó Danilo y Leonel. Se enfrentaron. Lo venció el Estado. Y Leonel sacó un 73% contra un 27%. Se enfrentaron esa vez, la única vez que se han enfrentado. Las otras veces... ¿73%? 73 a 27 quedó. 73 Leonel, 27 Danilo. ¿Usted no olvida eso? No. Pero olvide eso, pues ya se pasó. Olvide eso. No. Eso no se puede olvidar. Ahí está la realidad. ¿Y si se enfrentan ahora? Bueno, ya sería un plano hipotético porque no se van a presentar. Sí, jamás, sí. Pero si se presentaran ahora, nosotros nos preparamos para que sí. A la primaria iban Leonel y Danilo, Leonel derrotara a Danilo, aún con el Estado. ¿Y cómo lo iban a lograr? Con el pueblo. Porque el que va a votar en esta primaria es el pueblo. Es el pueblo que va a votar. En estas primarias abiertas no son los miembros del PLD. ¿Tú sabías que van a votar? No, el pueblo. Es el pueblo. Y una pregunta, ¿ustedes no sienten el temor que seguidores de otros partidos de oposición estén alineados con el favoritismo del presidente Danilo Medina y su grupo para sacar a Leonel del escenario? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Ay! ¡Wow!
Mira. Evidentemente que Danilo, que es un hombre con una sagacidad, con una inteligencia increíble. Una y con una sagacidad increíble. ¿Qué es sagaz? Que yo no entiendo eso. Sagaz. Sí. Una persona que tiene habilidades fuera de lo común para lograr objetivos específicos, cualquier objetivo. Entonces, Danilo es un hombre con mucha sagacidad y logró, eso hay que reconocérselo, en su gobierno logró controlar la parte del PLD que él maneja, controla, ponerla detrás de él monolíticamente unificado. Atraerse el Partido Reformista para él, llevarse al PRD también para él y la parte de la sociedad civil con personas importantísimas, dentro de lo cual está el destituido hoy Isidoro Santana, gente de la sociedad civil. Quiere decir que Danilo ha gobernado con el Partido Reformista, con el PRD, con una gran parte del PLD y ¿qué? En el PRM con el sector de Hipólito Mejía. ¡Ay! No, pero usted no sabe lo que está diciendo. Sí, claro. Usted no sabe en el lío que se está metiendo. No, ninguno. Danilo Medina, ¿usted entiende que es canchanchan de Hipólito y que Hipólito defiende a Danilo? No, no. Hipólito le responde a Danilo. ¿Qué otra cosa? ¡No! Sí. ¡Ay! ¡Pero profe! Esa parte de las habilidades de Danilo Medina, es haber puesto a Hipólito al servicio de... ¿Y cómo se ponen al servicio? ¿Eh? ¿Que cómo se ponen al servicio? Bueno, el poder, el que está en el poder, tiene la magia. ¿Magia? Tiene en sus manos... Cuchalimba. Tiene en sus manos la fórmula, las fórmulas para hacer magia y atraer a personalidades como esa. De una magia. ¿Me entendiste? Ay. Yo lo entendí porque usted me está hablando de magia y yo no eso lo sé mucho. La magia. ¿Y la magia? Sí, Dios bendice lo que está detrás de sus pasos y de Leonel Fernández, que él llegue a ser candidato a la presidencia de la República. Y se volca una fiebre entre Luis Abinader, Hipólito, un grupo de Danilo, varios que no quieren que Leonel sea presidente. Uh-huh. ¿Usted no tiene un temor de que la gente sufra, que la gente se pela? Mira, el que va a parar la guerra tiene que prepararse. ¿Y entonces? Tiene que armarse bien, tiene que saber con qué clase de arma le van a tirar, qué clase de arma tú llevas, con qué cosa tú te vas a defender, cómo te vas a defender. Nosotros, en el leonelismo, nos hemos blindado, nos hemos preparado para una confrontación, para una guerra. Okay. Lo mejor que nosotros tenemos es que tenemos un jefe del ejército, que es el presidente Fernández, que es una persona que no ha perdido una batalla nunca. Bueno, siempre es la primera vez también, profesor. No será esta la primera vez. Oye, profe, usted se va a dar la barba hasta que llegue al palacio. Bueno, tú sabes que como estamos en mal, estamos en ahorro. Me estoy ahorrando. Profe, una pregunta. ¿Usted tiene cuántos años fuera del gobierno? ¿8? Bueno, lo que tiene el presidente, 7 años. Usted está como el mofle, atrás y abajo. Sí, claro. Así es. Entonces, diablo, ¿cómo irá por donde yo voy hacia ahora? No, ten cuidado. Profe, Leonel es presidente. Estoy harto de verlo a usted aquí ya. ¿Y usted va a ser ministro de él, ¿verdad que sí? Probablemente. Y yo. Mira, tú sabes que en política a la gente le gusta mucho decir que va a ser y que sí, cuenta conmigo. Allá, dígame que cuente con usted, aunque me lleve pero, el diablo, dígame. Tú sabes que la relación que existe entre nosotros dos fuera de la política. Mira, yo, ¿ay? La gratitud que yo le tengo a tu persona. Donde yo esté, si usted decide, yo pongo mi asiento ahí, le pongo uno al lado a usted ahí conmigo.
No solamente, déjame decirte, no solamente por la gratitud que te tengo, sino porque estamos frente, yo estoy frente a una de las personas con mayores niveles de creatividad. De creatividad. Donde tú vayas, el que tú ayudas, con el conocimiento que tú tienes, con la creatividad que tú tienes, llevándose uno de los consejos tuyos, estoy absolutamente seguro que uno se convertiría en un excelente ministro. No se pare más de ahí, profesor. Atención. Siga ahí, profesor. Atención, Casey. Estamos aquí en eso. Casey. Yeya. Buena banda. Tú. No, yo voy a ser su secretaria. Y yo voy a estar con loco. Usted, estoy harto de esto. Estoy cansado de esto. Tú también te fuiste. Me llevo al gallo para que me haga trabajo. Eso sí. Y ya. Pero no sea así que esta buena banda le canta donde te quiera. ¿Qué buena banda? Y yo voy a ser músico. Escúchame bien. Profesor. Profesor. Existen personas que son decididos muchas veces a sabiendas que no van a ganar. Son fieles. La fidelidad no tiene precio. Y uno de los hombres fieles que yo he conocido al expresidente y al presidente del partido es usted. Esa fidelidad es compartida con el presidente. El presidente sabe conscientemente la calidad de ser humano que usted. Bueno, déjame decirte que somos tan afines que somos hasta compadres. ¿Los tres? Ay. Somos compadres. O sea, ¿usted es un compadre? La niña mía última me la bautizó él. ¿Cómo bautízame esa loca? Sí. Son padrinos. Dios te bendiga. Échale el agua. Son padrinos. Yo sabía. Son padrinos. Yo sabía que un día yo le iba a pegar. Tú sabes que yo tuve una conversación con el presidente Fernández antes de descender las escalinatas del palacio en el 12. Ya. Bajando. Sí, ya había ganado el presidente, le faltaban como, abatido, 15, como 15 o 20 días le faltaban. Y yo le dije, mire presidente, yo estoy con usted, voy a seguir con usted, porque usted es un hombre, usted, y yo coincido con usted en una cosa. ¿En qué? Usted es un hombre que no anda buscando absolutamente nada para usted. Usted es un hombre que se ha preparado y se ha entregado a un país, a una nación. A desarrollarla, a desentarla, a darla a conocer. Y nunca ha trabajado buscando favores personales. Y yo le dije, yo tengo también esa característica. Yo entré a la política como un servicio, pensando que donde quiera que tú vayas, tú estés, tú puedes hacer cosas por los demás. Por eso lo sigo y lo seguiré. Cuente conmigo para donde usted vaya. Y hasta el sol de hoy hemos estado en esto. Bien, hay una coalición de partidos minoritarios que están dirigidos por José Francisco Peñaguaba. Sí. Creo que 10 a 12 partidos. Sí, creo que 12. Partidos, movimiento. Movimiento. ¿Esos movimientos están enfilados a Leonel Fernández? Sí, así es. Ellos hicieron una rueda de prensa ahora en estos días. Tengo la información que José Francisco. Sí. Que es una persona con condiciones excepcionales de líder. Un estratega, un hombre que siempre está a la vanguardia de las cosas. Y tengo entendido que ellos están en eso. Por un asunto igual. José Francisco, al igual que los Vinchos, dejaron el gobierno. No es fácil tú dejar el ministerio y salirte de un gobierno para irte a trabajar. Es que tampoco, a mí me nombran como ministro de algo. Y para sacarme de ahí, bueno, yo me lo llevo el ministerio para mi casa conmigo. Eso es mío. José, José Fran tiene esa gracia. Mira, José Fran prácticamente abandonó el gobierno y todo para estar al lado de Leonel, para respaldar a Leonel. Lo mismo que hicieron los Vinchos y lo mismo que hizo el PQDC. También, que abandonaron el gobierno. ¿Y Minú? Y Minú, pero Minú no lo abandonó para apoyar a Leonel, lo abandonó por otra cosa. Okay. Pero eso hay que admirarlo. Cuando un equipo así de hombres y mujeres se juntan, eso no tiene fallo. Al final quiero preguntarle, profesor Izquierdo, si al final del camino las aguas
buscan la calma, el nivel. ¿Es aceptado con el respeto que merece Danilo en la coalición que está en las manos de Leonel Fernández? ¿Puede existir una unificación dentro del partido y no este desvío que se vive en estos días? No es solamente que si puede, que si tiene, no, es que tiene que haberla, es que la va a ver. ¿Usted está diciendo que obligatoriamente que tiene culito? Sí, es que la va a ver. ¿Tú sabes por qué? Pero el presidente todavía, profe, está quieto. Sí, pero ¿tú sabes por qué? Es que la va a ver. Porque cuando Danilo Medina no tenía ninguna posibilidad de ganarle a Hipólito en el 12, y cuando todo el mundo creía que Leonel no le iba a apoyar, ¿tú sabes lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Usted va a decir que Margarita fue que llevó eso? No, no, no. Margarita, que tenía una altísima popularidad, sí, la llevaron para mandar un mensaje al PLD y al país de unidad. Margarita fue la candidata a la vicepresidencia. Pero Leonel creó tres frentes de trabajo. Uno encabezado por Margarita, uno encabezado por él y otro por Danilo. Y salimos a las calles todos unidos, como un solo hombre, como una sola mujer, a trabajar para que Danilo remontara una diferencia de 21 puntos que tenía detrás de Hipólito. Y ocurrió el milagro. Mira, Hipólito estaba tan seguro que iba a ganar. Tú recordarás, si no lo estás recordando, te vas a acordar de eso, que él se fue para Europa, faltando como un mes para las elecciones, porque iba a hacer contacto con los presidentes de Europa para atraer inversiones y políticas para cuando... Y usted acabando por abajo. Dejó el gobierno repartido ya los decretos, quiénes iban a ser los ministros. Y lo decretaron. Y oh, sorpresa. ¿Qué? Danilo Medina se convirtió en presidente de la República. Eso es así. De la mano de Leonel Fernández. Una pregunta, ¿qué es esta pregunta a usted? ¿Usted ha conversado en estos días con Margarita y con Leonel juntos? No, porque yo, mira, yo salgo poco de Santiago. Él es el que viene a su casa. Yo no hago sala, él es el que viene aquí a mi casa. Yo no sé dónde él vive. Bueno, yo sé en el edificio que vive. Pero yo casi no salgo, yo nada más salgo a la capital. Pues yo viví 10 años en la capital. Ustedes cuando van allá no cocinan mucho, es que no me invitan. No, se cocina. Pero para ustedes. ¿Verdad que comen solo, desgraciado? ¿Verdad que comen solo? No invitan a nadie. Invítame. No. Envenéname con él. Que no haga daño. Yo tengo la suerte de ser un abanderado de que en muchas ocasiones que ha estado Leonel en su casa, me han distinguido con invitarme, de verdad que sí. No, y lo agradezco a mí y a mi esposa. Y la última vez, tú sabes, cuando él estuvo aquí... ¿Usted me va a declarar? Hicimos todo el esfuerzo y te llamaba y tú estabas arriba. Y cuando llamábamos, él te llamaba, sí, él esperando. Tú lo sí, sabes. Pero déjalo, dígale que me llame ahora, ahora, ahora que me llame. No, yo le dije a él, presidente, pero lo voy a decir públicamente. Dígale, eso seguro no lo puede decir. Dije, presidente, cuando usted vaya a Santiago, usted tiene que ir a saludar a Nelson Javier. Pero yo no quiero que usted lo salude en el programa. No, no, no. Escúchame de nuevo. Profe, muchísimas gracias. Gracias a ti, yo hermano. Sé que tienen una batalla muy fuerte. Quieras o no, no existen enemigos débiles. Así es. Y en la política, mucho menos. Pero entiendo que Leonel ganó una primera batalla. La más difícil. La más difícil. La más difícil. Y también entiendo que Danilo Medina es demasiado inteligente para abrirle brecha a alguien que le pueda cerrar las puertas. Y por tal sentido, entiendo que al final del camino va a existir una unificación. Mira, Danilo es un hombre tan inteligente y tan buen estratega que él está absolutamente seguro, y si no lo vas a ver en 15 o 20 días, que ninguno de esos muchachos que están ahí... ¿De eso qué? De esos muchachos. ¡Ay, profe! Bueno, yo digo muchachos, a lo mejor porque somos una parte de la misma generación mía y otros más jóvenes que yo. Pueden hacerle sombra al presidente. Y él no va a permitir. Se recuerda a la torre, ¿verdad? Que se recordó hace 12 años. Y una cosa, mira, él va a recordarse que tú dijiste que iba a esa vaina. Está diciendo los muchachos. Sí, los muchachos. Él no va a permitir, Danilo no va a permitir ser derrotado de nuevo. Y por lo tanto, yo pienso que antes de esa fecha estarán el Leonel y Danilo caminando juntos. Profe, uno tiene aspiraciones internas muchas veces de cosas que uno quiere ser. Si Leonel gana, ¿qué usted aspira? Yo lo que aspiro es que a él gane. Que él gane. Pero, no me diga así. Ganó. ¿Qué usted quiere ser? Yo le sé. Pero que la silla mía va a estar al lado suyo. Sí, pero yo le sé. Usted me ayudará en esa parte. ¿En dónde? Porque yo no sé pedir.
Yo te diré a ti después el secreto. Mira, háblate con el hombre. Te llevaré, háblate con el hombre que me vaya allá, que me mande. Él come en su casa, se queda en su casa y yo lo come. Acuérdate que la silla tú llevas ahí al lado. Por eso que quiero, por eso que estoy diciendo. Para que no me mate a mí con un plan social desde la presidencia, ni comedor económico, ni NEPRE. No vean con esa vaina a mí. Eso está quebrado. Eso está quebrado. No vean con nada de eso. Eso está quebrado. ¿Qué paduana que vamos? ¿Paduana que vamos? ¿Qué es el nombre? ¿Cuál dolor? Izquierdo, izquierdo, guapo. Aquí lo recibimos porque lo queremos a nuestro buen amigo. Buenas noches, Puerto Rico, buenas noches, estamos en domingo, estamos en domingo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Puerto Rico, buenas noches.